Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. La llegada de la COVID-19 está claro que ha influido en todo, y someter los vehículos a las ITV está claro que forma parte de lo cotidiano. Naturalmente, semejante situación sanitaria exigía nuevas formas de control, y de ahí que haya sufrido cambios significativos, que en este comentario intentaremos aclararles. En principio, los conductores que acudan a estos centros han de adaptarse a las nuevas normas de seguridad para evitar nuevos contagios y garantizar su salud y la de los trabajadores de esas estaciones. La empresa pública gestora de las ITV en Andalucía, Viasa, ha publicado las medidas extraordinarias que se están aplicando en las estaciones en esta nueva normalidad y son de diversa índole. La primera es que ninguna estación le va a atender si no tiene cita previa. Una vez allí, las medidas de seguridad sanitaria deben respetarse rigurosamente. Por un lado, la distancia de seguridad entre las personas debe ser mínima de 2 metros y la oficina contará con un aforo que en ningún caso podrá superarse. De hecho, el conductor que acuda a estos centros debe hacerlo solo, con la mascarilla puesta y con todas las ventanillas del vehículo bajadas. Los trabajadores de estas estaciones se mantendrán fuera del vehículo y le irán indicando qué debe hacer, es decir, encender y apagar las luces, activar y desactivar los limpiaparabrisas, como siempre. Así aparece publicado por el Ministerio de Industria, que dice que la inspección técnica del vehículo se efectuará con el inspector situado en el exterior de este y a partir de ese momento sin acceder al habitáculo o puesto de conducción. El conductor deberá seguir las instrucciones del inspector que permitan efectuar las comprobaciones especificadas. De hecho, el trabajador estará atento a los movimientos y acciones que haga el conductor, ya que lo que está en juego es el visto bueno para que su vehículo pueda circular. La empresa suplica a los usuarios que si tienen síntomas como fiebre o dificultad respiratoria, no acudan a la estación, ya que no serán atendidos por el personal. Finalmente, si gustan de pagar en efectivo, olvídense, porque en las estaciones solo le cobrarán con tarjeta por motivos de seguridad sanitaria. Como ven, en la práctica todo sigue igual, con alteraciones que se entienden lógicas y todas ligadas a la seguridad de los conductores y de los empleados de la estación. En cuanto a las demandas procedentes de los usuarios con respecto a los plazos en los que debían volver a pasar la revisión, que no tenían en cuenta la fecha actual, el Tribunal Supremo ha modificado notablemente este escenario con el que hasta ahora nos enfrentábamos los conductores tras el confinamiento durante el estado de alarma. Así, el Alto Tribunal ha suspendido cautelarmente la disposición de esta orden ministerial de mayo. En esa se fijaba que si un conductor se acogía a la prórroga para retrasar la inspección, la fecha de la siguiente revisión se contabilizaría a partir de la fecha original y no a partir de la fecha efectiva de la inspección. Es decir, si la ITV de su coche caducaba en mayo y utilizó la prórroga para pasarla en agosto, la siguiente inspección debería producirse en mayo de 2021 y no en agosto, pese a que el coche estuviese en perfecto estado. Esta decisión del Supremo responde a una petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que argumentaba que la medida causaba un doble perjuicio, el económico por tener que pagar 2 veces la tasa con apenas días de diferencia y el productivo por tener que acudir 2 veces seguidas. Entendía que mantener la fecha original para la revisión sin contar con la prórroga no atendía a ninguna razón que lo justificara, algo que el Supremo ha ratificado. En principio, como les decimos, se trata de una medida cautelar, pero en cualquier caso, un éxito para quienes, como ustedes y nosotros, entendemos que pasar la inspección técnica antes de un año desde la última enriquece exclusivamente a una de las partes y no precisamente a los conductores. Feliz fin de semana. Volveremos el lunes. Hasta entonces, gracias. Buenas tardes.